terminaron de comer, Jesús se manifestó a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y añadió, sigue. Palabra del Señor. Entonces, aquí están ustedes preparándose, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer la primera comunión. Y por eso hoy es un día tan importante, yo creo que ustedes están así todos guapísimas, las niñas y los muchachos elegantísimos, porque es un día tan especial que por primera vez en su vida ustedes van a recibir a Jesús, a Dios, en la forma de la hostia consagrada, ¿verdad? Y por eso que el Evangelio de hoy nos decía, Pedro, ¿me quieres? Si me quieres, pues, alimenta a mis ovejas, ¿verdad? Alimenta a mi pueblo, le dice Jesús. Y por eso es que Dios quiere que nosotros estemos siempre alimentados con el pan de vida, es decir, con el mismo Dios en nuestras vidas, para que podamos ser gente buena, gente honrada, ¿verdad? Gente de fe, ¿sí? Gente que se porta bien en la vida. Gente que es cariñosa, gente que se preocupa por los demás, gente que es respetuosa, gente que sabe seguir instrucciones, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes en la escuela. Hoy hacen su primera comunión. El lunes van a la escuela, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? ¿Estudiantes normales? No. Porque ustedes hoy reciben a Jesús en su vida, tienen que ser los mejores estudiantes. Tareas bien hechas, siempre. Siguiendo todo lo que dicen sus maestros y sus maestras. En la casa, ¿qué van a hacer? Los mejores que hijos e hijas, ¿no? Respetando a sus papás siempre, escuchando, obedeciendo, procurando ayudar en todo, poniendo alegría y felicidad en sus casas. Porque sus papás también, estuvieron viviendo a clase mucho, algunos. Desgraciadamente, pero un gran número de sus papás también estuvieron viniendo durante estos 2 años a las clases, y ese venir y sacrificarse a venir a las clases les estaban diciendo a ustedes cuánto los aman y qué tanto interés tan grande tienen por ustedes para que ustedes sean muy buenos niños y un día de mañana buenos jóvenes y buenos cristianos y sean gente productiva en nuestra sociedad. Entonces, eso es muy importante, el estar muy bien preparado para que esta ceremonia de hoy, que se celebra hoy, donde ustedes reciben a nuestro Señor sacramentado Jesucristo, dense la vuelta para que vean cómo están sus papás, y yo creo que le tienen que dar un aplauso de gracia, porque los aman tanto, que los han ayudado. Siempre se lo pasa. ¿Qué niño se llama? Y yo creo que se merece un
Satanás a todas sus obras y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, en su único Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo? Sí, creo. Que el Espíritu Santo les ayude a mantenerse siempre libres de pecado y a vivir como Jesús nos enseña, es lo que vamos a rogar. A Dios, todos unidos. Amén. Amén. Bendita que recuerda el día de su bautismo. Levantemos el corazón. De
demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora, y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. En efecto, cuando conocemos y comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu Thank you.
pan y de un mismo cáliz. Concédenos vivir de tal manera unidos en Cristo que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Una vez más, vamos ahora a darles un aplauso a todos los niños. Yeah.
porque tú, la vida.